Hola mis amigos pescadores, bienvenidos nuevamente aquí al canal. Bueno señores, en el día de hoy me encuentro en un sitio que quizás muchos de ustedes se acuerden dónde es. Es en el lago de un amigo, de mi amigo Tony, su nombre es Tony, que me ha dado la oportunidad de pescar en este sitio una vez más. Así que mi amigo, muchas gracias a ti si estás viendo este video. Y bueno señores, en el día de hoy me encuentro en este sitio, que es en el mismo lugar donde hace aproximadamente, creo que no recuerdo bien, unos 2 meses y medio, quizás 3 meses, donde les compartí un video que estuve pescando con una rapalita de superficie y capturé dos snook, dos robalos. Y en el día de hoy me encuentro nuevamente en este sitio para tratar de capturar una nueva especie. Esta especie se llama los spotted tilapia. Es una especie que es bastante parecida a las tilapias, pero no es una tilapia como tal. Así se llaman, spotted tilapias. Tengo entendido que en este lugar, ya me lo había comentado, que habían unos spotted tilapias bastante grandes, que los había visto de aquí desde la orilla. Así que bueno, en el día de hoy me he regresado una vez más a este lago para realizar para ustedes una nueva pesca. Y la carnada que voy a estar empleando en el día de hoy, o en la tarde de hoy mejor dicho, será el pan. Simplemente pan, señores, pan, el pan común que compramos en las panaderías, en muchos sedanos, en lugares donde vendan el pan. Y esa es la carnada que voy a estar empleando en la tarde de hoy. Así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Y bueno, señores, no se lo pierdan, que va a estar súper bueno. Allá nos vemos. Bueno, aquí ya tengo un pedacito de pan. Como mejor dicho, el pan. Vamos a coger así un pedacito de esta forma. Vamos a colocar el pancito por aquí. Y vamos a coger nuestro anzuelito. Y de esta forma le vamos a colocar el pedacito de pan aquí en la puntica. Vamos a ver si se animan con esto. Vamos a ver. Bueno amigos, creo que tengo la primera. Eso es, estaba peleando muy bien. Ahí está la especie que venía buscando. Se llaman spotted tilapia. Creo que son esas mismas. Sí. Ahí está. Wow. Qué bonito pelean. Y bien grande, como pueden ver. Este está bien grande, señores. Miren. Wow. Miren qué tamaño, señores. Vamos a soltarlo, señores. Ahí se ha ido el primero. Miren amigos, esto es lo que estoy haciendo, colocándole a nuestro anzuelito un pedacito de pan. Como pueden ver, bien sencillo, en la puntica. Vamos a lanzar. Vamos a ver amigos, vamos a ver. Hay algo que está picando, creo. No estoy muy seguro, pero sí, hay algo que está picando. Ahí está el otro. Ahí está el otro, señores. Ahí tengo otro más. Y este, al parecer, tiene muy buen tamaño. Este sí está bien grande, señores. Miren esto. Wow. Miren, señores. Miren qué tamaño. Y lo lindo que pelean. Impresionante. Estos sí son impresionantes de capturar. Son súper bonitos. Wow. Aquí venimos con otro más. Wow. Miren estos, señores. Wow. Miren amigos, miren qué tamaño tienen estos spotted tilapia. Miren qué bonitos son. Sinceramente son, están bien grandes, señores. Miren amigos, qué tamaño tienen estos animales. Miren señores, no es mentira mía, miren qué grande. Y aquí pueden ver la carnada que estoy utilizando, es pan, simplemente pan. Aquí lo pueden ver. Bueno señores, ya lo vamos a regresar, uno más. Creo que el segundo de la mañana. Ahí se ha ido. Por aquí lo que voy a hacer, nuevamente como ya les dije, es coger un pedacito de pan de esta forma. Y aquí en nuestro anzuelito le voy a colocar el pedacito de pan, así de esta forma.
y simplemente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un próximo lance. Ahí está muy bien. Vamos a ver. Ahí está el otro. Wow. Este está dando bastante. Vamos a ver. Wow. Qué lindo, señores. Cómo pelean. Son hermosos de pescar. Muy divertidos de pescar. Aquí tengo otro más. Miren, señores. Un poco más pequeño, este es el tercero que me ha picado, pero también está bastante grande. Miren qué buenos están, y son, créanme, hace tiempo una vez los probé y son bastante ricos también de comer. Esta especie que ustedes ven aquí, ah, me ha caído esta especie, señores, como les había dicho, es bastante parecida a las tilapias, pero no es una tilapia como tal. Las tilapias son un poco más claritas y no tienen este corte aquí en la cabeza, son como que más plana la cabeza. Estos se llaman spotted tilapia. Miren qué bonito. Uno más. Número 3. Vamos a liberarlo. Muy bonito. Ahí se fue. Vamos a seguir. Bueno, señores, como pueden ver, estos peces simplemente los estoy capturando, como ya les digo, con estos pedacitos de pan. No tenemos que hacer nada más. También he traído unas lombricitas, pero lo que estoy utilizando en este caso son estos pedacitos de pan. Vamos por otro más. Vamos por otro lance, señores. Ahí está. Vamos a revisar. ¡Ah! Ahí tengo otro más. Cuando le moví la carnada, ahí picó otro más. Bueno, en este caso creo que es un bagre. Miren esto, señores. Creo que es un bagrecito, pero no estoy muy seguro. Ah, me ha mordido. No estoy muy seguro, como ya les digo, si sea un bagre. Aquí lo podemos ver. Una nueva especie. Aquí lo vamos a regresar. Wow. Salió echando. Seguimos. Vamos a lanzarle bien pegadito aquí a las matas esas que ustedes ven. Ahí está muy bien. Buen lance. Aquí tengo otro más, señores. Wow. Aquí tengo otro más. Muy bueno que está. Está peleando bastante bien. Vamos a aflojar aquí un poquito. Vamos a cerrar un poquito aquí ahora. Wow. Impresionantes son estos peces de pescar, señores. Qué bonito pelean. Creo que este es el número 4. Wow, aquí lo podemos ver. Miren qué bonito, señores. Uno más. Ahí lo hemos liberado. Bueno, mis amigos, como pueden ver, la tarde está bastante activa. Me estoy divirtiendo muchísimo aquí. Espero que ustedes también se estén divirtiendo al ver pescarme esta nueva especie. Vamos por un pedacito más de pan. Quizás en unos próximos minutos me esté corriendo hacia otro lugar. Vamos a ver si en algún sitio de aquí, de este laguito. Aquí no me puedo correr tampoco mucho porque, como pueden ver, o como les había contado, esto es en el patio de la casa de un amigo mío y me dijo que tampoco me estuviera moviendo mucho aquí de la parte de atrás de la zona de aquí de su casa. Y bueno, vamos a seguir. Otro lance por aquí. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Wow. Este tiene también muy buen tamaño. Este está un poquito más pequeño. Wow. Wow, señores, miren esto. Wow. Beautiful. Miren esto. Qué tamaño tienen estos spotted tilapia. Son bien grandes, señores. Wow. Número 5, creo, no recuerdo bien. No estoy muy seguro, ya perdí la cuenta, honestamente. Miren qué bonito.
y aquí lo vamos a regresar, uno más. Qué bonita pesca esta. Ahí se ha ido, señores. Vamos a seguir por otro pedacito de pan para colocarle a nuestro anzuelo. Otro pedacito más por aquí. Bien sencillo, miren. Y lo que estoy haciendo es bien sencillo, un pedacito de pan con un anzuelito del número 1. Y está a unas 24 pulgadas aproximadamente, un quitavueltas. Y más aquí adelante, después del quitavueltas, un plomito bien pequeñito, como pueden ver. Y eso es todo, señores. Eso es todo el equipo de pesca que estoy empleando. Un lance más por aquí. Vamos a ir probando de sitio y corriéndonos en los lances a ver si encontramos alguno más grande. Vamos a seguir. Miren, un picor bass. Hay un picor bass de buen tamaño por ahí también, señores. Mírenlo ahí, mírenlo, ahí está. Espero que se pueda ver. No, hay dos. Andan en pareja, señores. Ya sé también que hay picor bass aquí. Esta vez no me ha querido picar. Voy a correrme del lugar. Voy a intentarlo por aquí ahora. Voy a correrme un poquito nada más para ir intentándolo en otros lugares. A ver si en todos lados se encuentran así tan activos aquí en este lago. Un lance nuevo. Vamos a ver por aquí. Ya hace rato que lancé. Vamos a ver. Estoy corriendo un poquito también. Bueno, por aquí nada más ha querido picar. Vamos a seguir corriéndonos un poquito de sitio. Vamos a caminar por aquí ahora. Vamos a ver si alguien se encuentra por aquí. Ahí está, muy buen lance. Vamos a ver por aquí ahora. Ahí tengo algo. Algo muy bueno. Cuando se la corrí del lugar, me vino a picar. Wow, esta está bien grande, señores. Wow, esta sí está grande. Esta sí está grande, amigos. Wow, qué preciosura, señores. Qué pesca más divertida. Mírenlo, aquí está. Uno más, señores. Wow, miren qué pez más bonito, señores. Impresionante, señores. Miren qué tamaño tienen estos peces. Si se pueden fijar aquí, tiene, vamos a ver si la cámara se puede apreciar bien ahí, tiene una cuarta y aproximadamente una cuarta y media. Creo que el primero que capturé estaba mucho más grande que este. Aquel debe haber tenido sus dos cuartas quizás. Mírenlo aquí, uno más. Vamos a quitarle el anzuelito y, como es lógico, vamos a regresarlo a su lugar de origen. Ahí se va nuestro amiguito. Ahí se fue. Seguimos. Voy a trasladarme nuevamente de sitio a ver si encuentro algo más. La especie que vengo buscando en la tarde de hoy se llaman spotted tilapia, como pudieron ver. Ya he capturado aproximadamente unos 6 o 7 de muy buen tamaño. Así que ahora vamos a colocar nuestra cámara por aquí y vamos a estar haciendo unos nuevos lances en este sitio de aquí. Vamos a ver. Vamos nuevamente por otro pedacito de pan. Así, de esta forma, lo que hago es hacerle una pelotica y lo coloco así, de esta forma, en la puntica del anzuelo. Simplemente eso. Y el próximo paso es hacer un lance. Vamos a ver. Y creo que tengo algo. Creo que tengo algo. Ahí está el otro. Aquí está el otro, señores. Y hacía rato no me picaba. Los estaba extrañando. Aquí podemos ver uno más.
Bueno, señores, ya aquí lo voy a soltar. Miren qué tamaño, miren qué lomo, señores, tienen. Sinceramente, nunca los había capturado así tan grande como este. Vamos a soltarlo, vamos a liberarlo ya. Ahí se ha ido, amigos. Y bueno, señores, hasta aquí el video en la tarde de hoy. Espero que les haya gustado. Sinceramente, voy a tener que dejar de pescar porque si se fijan, miren, están cayendo algunas que otras lluvinitas y no quiero mojarme aquí en este lugar donde estoy pescando. Como ya les digo, ahí vieron muchísimas capturas de spotted tilapia. Una pesca súper bonita, maravillosa, me ha entretenido bastante. Espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien. Esperen, como ya les digo, próximos videos en un futuro que sé que estarán muy buenos, que sé que les van a gustar mucho, que se van a divertir mucho. Por favor, si les ha gustado el video, una vez más, regálenme un like, comenten mis videos, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones, como siempre les he dicho, para que cada vez que esté subiendo un nuevo video, YouTube los pueda notificar de que he subido un próximo video. Por aquí arriba también les voy a estar dejando el video, por aquí o por aquí, por uno de estos dos lugares les voy a estar dejando el video que fue donde capturé a aquellos dos robalos, por si a alguien le interesa, por si a alguien gusta visitarlo, ahí lo puede ver. Y bueno, señores, esto ha sido todo en la tarde de hoy. Espero que les haya gustado, como ya les digo, y nos vemos, señores, en una próxima aventura de pesca.